Después de los asesinatos de dos barberos en Chorrillos y Barrios Altos, el gremio decidió alzar su voz en protesta por estas muertes y porque aseguran son víctimas de extorsiones continuamente. Se sienten aterrados y solo quieren trabajar en paz y con seguridad. Ellos han anunciado un plantón para este miércoles 4 de diciembre, pero antes tuvieron una reunión en el Ministerio del Interior, a donde no acudió el ministro Juan José Santiváñez como ellos esperaban y donde, en sus propias palabras, no se llegó a nada concreto. En realidad no hemos llegado a nada todavía, pero nos han recibido, ha sido el primer acercamiento. El ministro no se presentó, estuvieron los asesores, la Defensoría del Pueblo. En la reunión se expuso todos los problemas que tienen para trabajar, cómo los amenazan y qué es lo que quieren. Hemos conversado los cupos que nos están pidiendo, nos están extorsionando con 3.000, 10.000 a 15.000 soles en cada una de nuestras zonas donde vivimos. Hemos venido barberos de distintas partes, de Chorrillos, de la Victoria, de Ate, distintas partes, y hemos dicho lo que está pasando. Nos están extorsionando, no ahora, hace 3 años atrás, nos han asaltado nuestra barbería, nos están pidiendo cupo y vemos poco resguardo policial. El día de ayer mi compañero y yo pudimos caminar una vez más por la zona donde ha matado a Anthony y no hay ni un solo policía. Por el momento, el Ministerio del Interior les ha prometido más seguridad en las zonas rojas donde trabajan. Esperan una segunda reunión, pero esta vez con presencia del ministro Santiváñez. Y nos han prometido que va a haber mucha más seguridad, en las zonas rojas más que todo, porque en las zonas rojas casi no hay policías y eso tiene que cambiar. Hola, a través de las pantallas en realidad queremos una próxima reunión con las altas direcciones, queremos una reunión con el ministro del Interior. Lo que hoy nos dicen es que ha tenido que ir a otra reunión, pero esto también es una emergencia. En menos de 5 días han muerto 3 de nuestros colegas, 3 barberos. ¿Nos han dado alguna fecha de cuándo sería la reunión? No nos han dado una fecha específica. Por lo mismo, el plantón al que convocaron sigue en pie. Solo va a ser un plantón, no vamos a hacer una marcha, no, todavía no vamos a llegar al Congreso porque, como se los dije, nosotros vamos a hacer un plantón pacífico. Pero que quede claro que si las cosas no cambian, nosotros también vamos a tener que actuar de otra manera, que no queremos, porque no queremos eso, queremos paz en nuestro país, queremos que el sicariato se acabe, queremos que las extorsiones se acaben, pero necesitamos apoyo del gobierno, del Estado, del Palacio de Justicia. Queremos que cambie todo eso. Nosotros estamos a nombre de 70.000, 80.000 barberos. Es un montón de gente. Pero esperamos también que haya presencia policial en la marcha, porque la necesitamos también. No sabemos si van a haber infiltrados, queremos evitar todo eso. Esperan no tener que recurrir a medidas extremas para reclamar seguridad. Según cifras del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, en lo que va del año se han registrado 1.811 casos de homicidios a nivel nacional. Solo en Lima van 749 y la mayoría han sido cometidos por armas de fuego. Todos los gremios están siendo afectados con la criminalidad. Esta vez son los barberos y estilistas quienes reclaman.